Hola, buenos días a todos. Bueno, acá hoy nos juntamos conjuntamente con Salud Comunitaria desde el CPA de Varadero, que es el Centro Provincial de Atención en Salud Mental, para conmemorar, perdón, como bien lo dijiste, el Día Mundial de la Salud Mental. ¿Qué actividad están realizando? Nosotros en el CPA, que antes era Centro Provincial de Atención a las Adicciones, desde esta nueva gestión de gobierno, es Centro Provincial de Atención en Salud Mental. Y hay toda una transformación que se está haciendo en el sistema sanitario y el CPA de Varadero no es la excepción, así que estamos atravesando por toda esta transformación. Antes hacíamos prevención y asistencia, hoy día nos abocamos más que nada a la prevención, si bien seguimos haciendo asistencia, pero estamos trabajando con varios grupos, hacemos grupos de mujeres, grupos de consumos problemáticos, grupos de adolescentes, espacios de juego lúdico para niños, espacio de juventudes, abarcamos un montón de franjas etarias para todos aquellos que necesitan una atención en salud mental. Y también hacemos el espacio individual de psicoterapia individual. Si alguien necesita acercarse, ¿cómo puede hacerlo? Si alguien necesita, se puede acercar a Boedo 1231, el teléfono es 481-375, ahí está Emilce, que es la secretaria, y que los va a poder atender y orientar y, bueno, dar un turno si es necesario. Sí. Aquellas personas que se acerquen, ¿es totalmente gratuito? ¿Tiene algún costo? ¿Cómo funciona? No, es totalmente gratuito porque nosotros pertenecemos al Ministerio de Salud de la provincia, bueno, a la Región Sanitaria Cuarta, que está en Pergamino. Somos una subsecretaría de salud mental, consumos problemáticos y violencia en el ámbito institucional. La atención es gratuita. También te quería comentar qué estamos haciendo con respecto al tema de la prevención, charlas en las escuelas, en realidad son talleres en las escuelas secundarias, porque hubo un convenio entre el Ministerio de Salud de la provincia y el Ministerio de Educación para que se establezcan estos talleres de salud mental y poder escuchar las problemáticas o las necesidades que tienen los pibes y las pibas.